Bienvenidos familia, amigos y fans. Soy Karma Lately. Hoy vamos a hacer una alpaca. Hice un poco de errores con el patrón, pero cuando le das la vuelta, no hay error. Vamos a usar una tela, la tela de lana. Tienes que asegurarte que laves la tela porque la tela a veces se encoge. So, asegúrate de lavarla. Y vamos a usar esta tela de sample de Smith & Noble para el sillín. Si les están gustando estos videos, por favor suscríbanse. Estoy usando mi tiza azul y ahorita yo la voy a lavar la tela otra vez para quitarle la tiza. So, no se olviden a cambiar su prensatela y el aguantador de la prensatela para cambiarlo a la prensatela para alcochado libre, con movimiento libre. Y también le puse la mesita para tener más flexibilidad para hacer todas las curvas que le puse a la alpaca. Aquí estamos cortando, también ya lo lavé y ahora vamos a darle la vuelta porque yo dejé la parte que va el sillín, yo la dejé abierta. También le estoy haciendo unos cortes por todas las curvas. Ahora vamos a usar una guata que yo reciclo y eso es lo que vamos a usar para formarle la alpaca. Sigue sacando todas las curvas. No les enseñé en cámara, pero yo cerré la parte del sillín, la parte abierta, yo la cerré en la máquina. Vamos a cambiar de nuevo a la prensatela normal, regular. Y le estoy haciendo la cara. También le voy a llenar la cara, pero bien poco, con un poquitito de guata para darle más forma. Y ahora le voy a hacer el diseño para la cara. Solamente los ojos y la boca yo lo puse debajo de la máquina para darle como más, para asentarlo, para darle más acento. Ahora con una pluma estoy repasando todas las líneas. Aquí tengo un lápiz de color. Sigo con la pluma. Ahora este es un marker castaño y un marker negro. Y ahora estoy dándole acento a los ojos y haciéndole las pestañas. Tengo también, y le voy a con el lápiz de color para los cachetes. Dale un poco de color a los cachetes. También tengo este marker que es como, que es blanco, pero la tela como que es... le absorbaba todo el color, le absorbe todo el color, entonces tenía que seguir repasándole de nuevo. Si yo soy ustedes, hago la parte blanca, lo hago con pintura acrílica. Aquí tengo mi hilo, estoy cortando pedacitos chiquitos de hilo. En realidad corté demasiadas piezas, no necesitaba tantas, pero... Y también tengo estas, no sé cómo se llaman en español, pero en inglés se dicen beads. Y ahora vamos a diseñar el sillín y lo cortamos. Le estoy dando un top stitch y ahora otro top stitch con un hilo castaño o morado, lo que sea, no sé cómo le dicen, brown. Para darle más acento al sillín y a mí me gusta cómo quedó. La cara le queda bien y ahora vamos a pegársela.
Y si tienen otras ideas para mí, para yo hacer, por favor, no temen en darme sugerencias o a mí me encanta trabajar con mis manos y con cosas que ya tenga en la casa. La mayoría de las cosas que yo uso para mis proyectos son cosas que ya tengo en casa. Aunque esta tela de lana yo la había comprado ya hace varios años. Ahí estoy pasándole de nuevo con lo blanco. En realidad era mejor hacerlo con acrílica, que yo creo que todavía lo voy a hacer. Y ahí ven que puse esa guata por encimita de la carita para darle más forma y más buche, y creo que quedó muy bien. Cogí el lápiz y estoy haciéndole la parte interior del oído, de los oídos, y también se lo voy a hacer a los piececitos. Cogí negro, pero me cambié de opinión y lo cambio ahorita para castaño. Para darle acento a los piececitos. No sé cómo se llama, los pies de una alpaca. Ahí ven que el castaño como que le dio mejor color. Vamos a pegar el sillín. Yo creo que esto sería un regalito muy lindo para un niño o cualquier persona. No hagan esto si no tienen la experiencia. Niños, si están mirando, por favor no hagan eso, que yo cojo mucha libertad con esa pistolita. Y ahora solamente vamos a con la pega le levantamos el sillín un poquito y ahí en la orilla le pegamos todo el hilo con el bead. Como que quería más acento para el sillín, so cogí el marker y le estoy dando más color para que resalte más todo. Y le repaso otra vez con el marker. Bueno, eso es todo. Espero que si les gustó, que se suscriban a mi canal, que presionen like, que comenten, que compartan el video. No se olviden de mí. Quiero que este canal llegue a ser viral, tener millones y millones de suscriptores para yo seguir haciéndole más videos, más tutoriales para todos ustedes. Muchísimas gracias por ver este video. Y los veré en el próximo video.